todos, soy Einstein y bienvenidos a este vídeo de clonación de monedas extrema. Vamos a conseguir 255 monedas en este escenario mediante un método bastante bueno. Planta piraña. Lo primero de todo es que tenéis que ver dónde está. Le pegáis así, reaparecerá, podréis matarla y si lo hacéis bien en ese turno conseguiréis un par de monedas. Para este glitch 21 veces más y vuelvo enseguida. Muy bien, ya he hecho los 32 clones. O sea, la tortura acabó. Vamos ahora por las monedas normales. Otra más. 2 minigumbas son la pesadilla de cualquiera. Entre pequeños. En un área tan pequeña. Encima. Que cuando tocan mueren, cuando los tocas. Mueren sin oportunidad. Bien, así también puede ser. Bien, bien, bien. Uf. Esto de quemarse el trasero a veces también es un horror. Bien, llamas extinguidas. Lo peor es que me estoy quemando a días de que entren en llamas. Ya sabéis a lo que me refiero. No es una peli de bomberos. Bien. Y la isla enana estará lista. Y podremos irnos a la gigante. Un único Goomba más. Después de eso solo me quedarán. Ya solo me quedarán estas. Podremos respirar un poco. Pero mi trasero, que es un buen castillo. Ahora bien, abramos esto. Y ahora, con un cuidado extremo, aquí. ¡Ah! A repetirlo. Claro que cuando no te atreves, después de haberlo hecho tan bien, ahora solo me queda matar las pirañas que antes conseguimos todas sus monedas. Las clonamos bien, cogimos buenas monedas, nos sentimos mejor.
alejó 100 monedas y una estrella. Y ahora ...103... Si vigiláis bien las monedas, conseguiréis el objetivo. Bien. Vamos a conseguir, tíos. Volvemos a la isla enana. Y amigos míos, ya empieza la tranquilidad. Genial. Muy bien. Es hora de pensar en tranquilidad. Una de las partes más difíciles del desafío ha sido cumplida sin problemas. Solo nos quedan 140, unas 140 monedas aún, pero sé que puedo con ello. Recordad, el Gran Pong es vuestro amigo en esto. Si la gente cree que es algo viejo y que nadie ya usa, pues bien, que sirve aún para cargarse a estos Goombas y obtener más monedas. Aunque los mejores ahora lo hacen aquí con un caparazón a gran velocidad. Ole. Buen Gran Pong. Y ahora dos moneditas acá. Atraemos a la Kitu rápidamente. Con una trampa sugestiva. Y ahora, solo a 105, la cosa debería empezar a mejorar. Muy bien. Cada vez menos. Cada vez mejor, cada vez más alegre. 170. 85 del final. Y ahora, muy bien. A ver si este cae también igual de bien. Ahora saltamos hacia el islote este famoso, por ser el islote del palo. Ahora que tenemos 185, cada vez nos quedan menos. Hacemos que se acerque y yo lo mato sigilosamente. ¡Ole! Chuquillo también fuera. ¡Rayos! Tendré que recurrir al caparazón. Bien. Y ahora
avanzar lentamente. Y monedas rojas. Uno de los peligros mayores. Por ahora no va mal la cosa, nada mal. Y lo malo es que no podamos conseguir otras cosas. Ahora vamos a ver. Hora de salir de aquí y enfrentarnos a Floruga. Solo eso nos ayudará a tener 255 monedas sin causarle ningún problema a nadie. Muy bien. ¿Pateamos? Y ahora andemos con muchísimo cuidado. Un marcador como este no se consigue todos los días. Ahora solo tenemos que matar a Floruga, que está cabreada. ¿De qué manera? Bien, ahora sí está enfadada. Mi cara. Genial. Y ahora cogemos las 10 que nos faltan. ¡Ole! 255. Y ahí está el marcador final. Lo malo es que no nos dan más que 3 vidas. Y aquí están 255. Salvamos y quitamos. Y vamos al resultado. 255. Bueno, aquí en Einstein y nos vemos en la próxima.